Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotero Guanel. Y tenemos un gran especialista, un profesional excelente, con unos conocimientos impresionantes. Se ve muy chavito, hasta muy chavo, pero pues la juventud no quiere decir que no tenga la experiencia y los conocimientos. Nos acompaña el licenciado en Contaduría, especialista fiscal y maestro en Derecho, Álvaro Martínez Rodríguez, que es producto 100% UNAM. Álvaro, gracias por acompañarnos el día de hoy. Maestro Rotter, no, pues muchas gracias a usted por la invitación y a la Facultad de Contaduría por invitarme al programa. Gracias también por el hecho de leer el currículum y sin duda, pues, como dices, es bueno probar y ir conociendo diversos aspectos académicos. Recompuse un poco el camino ahorita con esta especialidad en la Facultad de Derecho de la UNAM, que también está muy interesante. Y sí, los estoy saludando desde Ciudad Gótica para hablar de estos temas tan oscuros que ocurren después de la muerte, ¿no? ¿Qué pasa después de cuando dejamos este plano terrenal? Entonces, fíjate que el tema va a estar muy interesante, como lo estás planteando, porque mucha gente piensa, ay, ya se murió, ya se murieron los créditos fiscales, y vamos aquí a estar platicando de todos esos temas, porque pues yo quisiera saber cómo se lo van a notificar, si se lo van a notificar por estrados o por el buzón tributario. O vía la ofrenda, y si le van a practicar un embargo. ¿Qué es lo que le van a embargar? ¿La lápida? ¿La urna? No, digo, aquí evidentemente lo que va a pasar es que cuando uno fallece, o tocamos madera, cuando ya dejamos este plano terrenal, lo que nos queda es nuestro patrimonio, ¿no? El patrimonio que con mucho esfuerzo, mucho trabajo, fuimos forjando a lo largo de toda nuestra vida. Y ese patrimonio, que está compuesto por bienes, derechos y también obligaciones que no se extinguen con la muerte, y dentro de esas obligaciones están, pues, la obligación de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que disponen las leyes, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, todo este patrimonio, como nosotros tenemos ciertas obligaciones que quedan pendientes, este patrimonio se lo vamos a dejar a las personas vía un testamento, si es que tenemos la delicadeza de dejar este patrimonio vía un testamento. Esto será a través de algo que le llamamos apertura a una sucesión testamentaria vía si hay un testamento, o una sucesión legítima, que esto se hace a través de la ley si es que no dejamos el testamento. Y entonces surge una figura especial que se llama el albacea, la persona que se va a encargar de verificar o de administrar todo este patrimonio, todos estos bienes, para uno, primero, en primera instancia, repartirlos hacia nosotros, quienes dijimos que fuera nuestra voluntad que se tienen que quedar con todos estos bienes, derechos, inclusive las obligaciones, si es que hicimos nuestro testamento o si se va, que queda intestado, como le llaman los abogados, en esta sucesión legítima, pues bueno, entonces aquí aplicaremos vía el juez de lo familiar, vía una vía civil. Se abrirá esta sucesión para decidir quiénes son los que pueden reclamar todos estos bienes. Pero invariablemente las obligaciones fiscales todavía van a continuar y alguien se tiene que hacer responsable y cargo de cumplir absolutamente con ellas, ¿no? A ver, efectivamente, tú dijiste que hay obligaciones que no se extinguen y quisiera yo salirme tantito del ámbito fiscal y aprovechar que eres maestro en Derecho y que estás tomando una especialidad en Derecho Fiscal. Pero te voy a poner una trampa, querido amigo, con la estima que te tengo. Gracias, mi estimado maestro. ¿Hay obligaciones que sí se extinguen y hay obligaciones que no se extinguen con la muerte? ¿Qué pasa? O sea, hay obligaciones, perdón, las fiscales, como sabemos, derivan de, porque continúan con nuestra, por ejemplo, con nuestro patrimonio. Esas obligaciones se siguen devengando, ¿no? Si yo tengo un inmueble que me genera ingresos por arrendamiento y siguen obteniendo esos ingresos, seguramente esas obligaciones continuarán, pero habrá otro tipo de obligaciones que a lo mejor sí, por el solo hecho de ya no existir, se extingan. Y manera particular, a veces ocurre con ciertos créditos que tenemos con las instituciones financieras en donde se detona un seguro y se cancela, ¿no? Exacto. No es que la deuda de la tarjeta de crédito o la tarjeta de mi crédito hipotecario o la deuda que tengo del carro, que yo no sé por qué tenemos esa mala costumbre que ya agarramos de los americanos, que vivimos todo endeudado y todo lo compramos y todo lo debemos. Crédito. Todo es a crédito y todo lo debemos.
Pero todas esas deudas que yo tenga cuando, cuando yo contraté esos créditos cuentan con un seguro de vida. Y ese seguro de vida no es para que le den ese dinero a la persona que yo designe, sino esos seguros de vida son para que en caso de que el titular del crédito fallezca, el crédito quede automáticamente pagado por parte de la aseguradora. Pero no significa que la obligación se haya extinguido. Bueno, sí se, déjame corregir un poco. Sí se extinguió, pero no porque lo hayan perdonado. Hay formas de extinción de las obligaciones y esta fue una forma de extinción de las obligaciones vía el pago por parte de una aseguradora. Sí, exacto. Sabemos que como está la forma primigenia, el pago, está la compensación, la dación en pago, la confusión, formas de extinguir obligaciones que nos marca el mismo código civil. Y aquí se detona una que es vía el pago que hace la aseguradora, pero porque contrataste un seguro. Otra que se puede dar, pues puede ser la condonación, ¿no? Ya el perdón de la deuda de, pues, ¿a quién le puedo cobrar? Si ya no hay nadie que le pueda cobrar, pues haré una condonación, ¿no? Claro, pero si hay alguien a quien le puedas cobrar que se llama... Te vas a ir con... Sí, a la vacía, te vas a ir con él y vas a decir, oye, ¿qué crees? Yo sé que falleció, me da mucha tristeza y mucha pena, pero pues, a mí me deben y entonces me tienen que pagar de la masa hereditaria, ¿no? Claro, y eso de me da mucha tristeza y me da mucha pena, mira, es cierto, cuando fallece alguien todo el mundo lo extrañamos y mi padre tiene ya 12 años de muerto y todavía lo extraño, y sigo recordando y pensando en él, mi madre tiene año o un mes de muerta y pues también, pero hay veces que dices qué bueno que ya falleció, no por ser egoísta, sino porque la persona sufría mucho. Y ya era demasiado sufrimiento para la persona, ¿no? Entonces hay veces que dices, no sé si darle el pésame o decirle qué bueno que ya se murió, porque pues era un suplicio la vida de ese ser humano. Pero esa persona que tenía bienes va a dejar esos bienes a un tercero y si tenía deudas también le va a dejar esas deudas a sus herederos. Correcto, y eso es súper importante porque, digamos, quienes van a adquirir esos bienes, esos derechos y estas obligaciones, pues tienen, todo eso sabemos que la ley del impuesto sobre la renta, eso se considera como un ingreso exento, pero antes de que eso ocurra, tiene que haber todo un proceso que es tema de la sucesión testamentaria, si es que hay un testamento, o legítima, si es que no lo hay, para que se puedan adjudicar con esos bienes, y en ese proceso de la sucesión es donde la albacea cumple esta función importante para precisamente ir extinguiendo cada una de estas obligaciones, ¿no? Que en la materia que nos compete, pues es todas estas obligaciones fiscales. Eso implicaría entender que aún después de que fallecemos va a haber alguien que se va a estar encargando por nosotros y que seguramente lo estaremos viendo desde el más allá, cómo está desempeñando su cargo y cómo va cumpliendo con esas obligaciones que pues yo, por obvias razones, ya no voy a poder cumplir porque ya no estoy con vida, ¿no? Ajá. Entonces, desde el más allá, en cualquiera de los dos planos que te toque ir al más allá, ¿no? Porque, bueno... O sea, que estés arriba o abajo, ¿no? Estés arriba o abajo, y entonces si estás arriba, pues ya estás descansando, pero si tenías deudas con el SAT, seguramente no vas a estar arriba. Seguramente vas a estar con Satanás, que ¿no? Que te va a decir, oye, no te voy a dejar pasar arriba hasta que vea que el albacea acabe de cumplir con todas las obligaciones fiscales, porque ahí tengo mi filial aquí en el plano terrenal, que es el SAT, y una vez que él acabe de cumplir tus obligaciones, mira, tienes pase automático al cielo, ¿no? Así es, entonces, ojo, gente que nos escucha, no dejen obligaciones fiscales, Ya le dijeron a Jesucristo, ¿no? Es lícito pagar impuestos y pidió una moneda. Y de ahí salió la frase de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, deja pagados tus impuestos para que no tengas ningún problema. Pero como bien dices, va a haber cosas que van a seguir después de que yo me muera. Efectivamente, ¿me puedes platicar un poquito qué es el albacea y qué obligaciones tiene el albacea? Sí, bueno, el albacea en una primera instancia es la persona que se va a encargar de esta administración del patrimonio de lo que se va a heredar, cumple la voluntad del de cuyos, de la persona que falleció, pues es la persona que se encarga
aperturar la sucesión, administrar todo este tema del patrimonio que se va a heredar, repartirlo y entregarlo y cumplir con todas estas obligaciones. Es una persona súper importante y es una figura que debe de cumplirse con un cargo, pues es un cargo, digamos, hasta cierto punto honorable y que debe de ser cumplido con una debida diligencia, ¿no? Porque esta plaza tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Es la persona que se va a encargar de vigilar y cumplir la última voluntad de la persona que falleció. De hecho, hay limitantes para ser albacea, ¿no? Tú no puedes ser un albacea si no tienes una libre disposición de tus bienes, si eres un menor de edad o eres un incapaz, tienes algún problema que, inclusive mental, que te permita ejercerlo. Como yo no comprenderé. No, aquellos que hayan hecho algún delito contra la propiedad no pueden ser albaceas, o los que no tengan un modo honesto de vivir, que también marca el Código Civil Federal y los códigos locales, no pueden ser estos albaceas. Buscan que este cargo se cumpla con cierta diligencia o con cierta honorabilidad, porque es un cargo súper importante, y también vamos a encontrar que te puedes excusar de ser albacea. O sea, puedes decir, bueno, yo tengo que aceptar el cargo, ¿no? Tengo que decidir si quiero ser el albacea quien se va a encargar de esta administración. O puedo decir, ¿sabes qué? No, me quiero excusar. Ah, pero ahí tendrás que hay ciertos motivos que también prevé el Código Civil de cuándo te puedes excusar. Uno de los supuestos es que tengas 60 años, ahí te puedes excusar, o que digas, oye, es que con lo que vivo, o sea, con el tema de la pobreza, con lo que vivo, pues no me va a dar, ¿no? Entonces también te puedes excusar de ser albacea. Si también eres empleado y servidor público, también te puedes excusar de ser albacea. Si tienes alguna enfermedad grave, puedes decir, oye, sí quiero, pero me quiero excusar y no ser albacea, ¿no? Este cargo es voluntario, no te pueden también obligar, tienes que aceptar y decir, yo quiero realizarlo. Y creo que aquí lo importante es que todos los que nos escuchan, aparte de hacer su testamento, que ya lo han platicado en los programas anteriores, saber escoger a la persona que va a ser el albacea, que tenga estos conocimientos, ¿no? Porque también te puedes excusar de, oye, yo no sé ni leer ni escribir, ¿no? ¿Cómo voy a ser albacea? ¿Cómo voy a ser albacea? Entonces, me excuso y digo, no puedo ser el albacea porque tengo estas situaciones. Caso diferente es a que de plano no puedas porque pues no tienes un modo honesto de vivir, eres un pillo, y entonces, ¿cómo es posible que alguien así te va a encargar de realizar estas funciones? Bueno, pero si eres un pillo, seguramente, aunque sepas que te puedes excusar, siendo un pillo no te vas a excusar, aunque deberías de hacerlo. Claro que te mandan saludar Óscar Ortega, Lidia Pérez, Luisa Salazar, están al pendiente del programa, entonces, y además comentan que tengo un excelente invitado. Muchas gracias, un saludo afectuoso a ellos que nos están viendo. Bien, comentábamos, dijiste la palabra honorable y me encantó y estoy totalmente de acuerdo. Para mí tendría que ser un honor el que alguien se fije en mí, me diga, oye, el día que yo fallezca, ¿puedes tú hacerme el favor de encargarte de seguir el proceso de la sucesión? Y además, pues yo tengo que exportarme a la altura del encargo que me están haciendo, pero pues la pregunta es, oye, ¿y ese cargo es honorario? Sí. Adelante, adelante. Sí, no, de hecho el testador, es decir, la persona que falleció, el de cuyos, puede fijar la retribución que se le va a dar al albacea, y si no se fija una retribución, él puede cobrar el 2% sobre el importe líquido y en efectivo de la herencia, y el 5% de los frutos industriales que genere, ¿no? De los bienes heredados. Entonces, sí se le puede remunerar al albacea. A veces, en la mayoría de los casos, el albacea puede ser alguno de los herederos, ¿no? Y entonces, pues él puede decir, bueno, yo no quiero la remuneración, pero en otros casos, si es un tercero, va a decir, pues me voy, porque aparte tiene una responsabilidad solidaria en términos del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, entonces va a decir, y tiene que garantizar comprenda, hipoteca o fianza los bienes que está realizando. Entonces, bueno, claro que voy a querer el honorario, ¿no?
Claro, es efectivamente el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación lo incluye como un responsable solidario del pago de los impuestos. Salvador Rotter ya se fue, ya no está aquí. Entonces, Salvador Rotter tenía inmuebles, los estaba rentando, a lo mejor tenía una papelería y estaba como actividad empresarial y la papelería sigue funcionando. Y entonces quien va a estar al frente con la obligación de cobrar esas rentas y de hacer todo lo necesario, pues va a ser la persona que Salvador Rotter haya designado como albacea, siempre y cuando esa persona no se excuse. Correcto, siempre y cuando la albacea no se excuse y acepte el cargo, diga, sí, yo voy a aceptar el cargo. Él dice, hay un testamento, se inicia la sucesión, y una de sus principales obligaciones va a ser presentar ante la autoridad el aviso de inicio de la sucesión. ¿Para qué? Para que precisamente él pueda continuar con las obligaciones que dejó el de cuyos, el difunto, el muertito, él tiene que continuar con esas obligaciones. Y creo que de las obligaciones más presentes que debemos de tener es que la albacea tiene que presentar, llamémoslo así, la declaración final del de cuyos desde la fecha, desde el primero de enero hasta la fecha en que falleció. Hablamos de un ejercicio irregular, tiene 90 días pues, desde que aceptó el cargo como albacea para presentar esa, llamémosle, última declaración anual, en donde ya va a considerar los ingresos que se generaron, que se devengaron en este periodo, ¿no? Desde el inicio desde el primero de enero hasta la fecha en que falleció. Entonces ve cómo se vuelve tan importante en un primer inicio este cargo, estas obligaciones que tiene la albacea. De entrada, este aviso de inicio de la sucesión. Segundo, presentar la declaración anual. ¿Y por qué es todo esto importante? Porque si va a haber bienes que, como comentaba, ¿no?, siguen generando ingresos, el albacea es quien va a tener que seguir expidiendo los comprobantes fiscales, seguir presentando todas estas declaraciones y obviamente pues va a necesitar las firmas electrónicas que pues por obvias razones no las puede tener hasta que hace estos trámites, ¿no? Ok, fíjate que me he tocado ver casos y aquí te pediría tu opinión como contador, como maestro en derecho y como futuro especialista en derecho fiscal, pero que además tienes la especialidad en fiscal como contador y ahora estás tomando la especialidad en fiscal como abogado. Creo que te tengo que incluir en la lista de mis amigos. pero me ha tocado ver que fallece la persona y siguen haciendo, expidiendo recibos con la firma electrónica de él, siguen usando su certificado de sello digital, nadie le avisó al SAT que la persona ya falleció. ¿Esto es correcto? En una primera instancia yo creo que esto no debería, o sea, por un tema de practicidad lo pueden hacer, pero hablamos de dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es el hecho de que yo pueda tener las claves y pueda continuar presentando estas declaraciones y diga, bueno, falleció, suspendo, porque hay personas que los hacen, ¿no? Doy de suspensión las actividades y ahora yo agarro el negocio porque a mí me lo dejó. Puede ser que yo tenga un problema, ¿por qué? Porque el hecho de no dar la cancelación, este aviso que hay de cancelación al RFC, lo que estás dejando es que esta persona física con este RFC sigue activo, ¿no? Y si hay obligaciones que no se han cubierto al 100%, la autoridad fiscal puede iniciar facultades de comprobación o puede haber créditos fiscales o no se da esta transmisión adecuada de este patrimonio y eso sigue en activo, sigue generando obligaciones. Y sí, a lo mejor está suspendida, pero no conoces hacia atrás si no había algo que se tuvo que haber cancelado. Entonces, no debiera de ser lo más correcto y más si aquí tenemos un problema en donde el albacea es quien tiene la responsabilidad de encargarse de estos temas, ¿no? Si vía el testamento se dejó que el albacea es quien lleva esta administración de la sucesión y alguien por ahí le está ocultando este tipo de actos, el albacea se puede meter hasta en un problema, ¿no? Porque él, desde que ya se da el tema de la muerte de la persona, él asegura todos los bienes, ¿no? Él se va a encargar absolutamente de todo y entonces no puede haber nadie más haciendo movimientos extraños porque entonces algún heredero que esté inconforme dirá, estás haciendo mal tu cargo y te vamos a quitar como albacea. Ya entendí, ahora sí ya entendí los conceptos que te hablan los notarios cuando vas a una de estas cosas, te dicen, primero hay que levantar un inventario. Y yo como contador me imagino poniendo marbetes. Sellando todo. Sellando todo y cerrando las puertas. Estamos en inventario. Y después hay que determinar la masa hereditaria. Correcto.
para okay. O sea, con ese inventario determinas cuáles son los bienes que estaban a nombre de esta persona. Exactamente. Uh-huh. Tienes estos bienes, derechos, obligaciones, que los tienes que inventariar y de cierta manera restringir. O sea, el albacea, yo me voy a encargar, ya nadie puede hacer uso de ellos. E inclusive algo curioso es que el albacea puede dar, si hay bienes que se dan en arrendamiento, él los puede dar por arrendamiento en un año sin pedirles autorización a ninguno de los herederos. Puede pedir, oye, quiero dar en arrendamiento un año más, sí tendrá que pedir la autorización de los herederos para que esto se lleve a cabo. Pero aquí ya quedan resguardados, ¿no? Ya están en el resguardo del albacea. Él se encarga de custodiar, ¿no? Como Cerbero custodiaba el inframundo, así va a ser el albacea que va a estar custodiando. Híjole, mira, estás hablando del sayo, ahora metes a Cerbero. Vámonos un poquito con los griegos. Con los griegos. A ver, tenemos algunas preguntas. Alejandra Ortega nos menciona, de hecho, cuando quieres presentar la declaración anual, previo al momento establecido, el sistema del SAT te dice que si quieres hacer la declaración por defunción. Sí, esta declaración que les comentaba que tiene la albacena 90 días para presentarla, ¿no? Que esta comprenderá en el periodo desde el primero de enero hasta la fecha del fallecimiento, ¿no? Y algo bien interesante dentro de, ahora que estamos hablando de esta presentación de la declaración anual, tiene que ver con los ingresos, ¿no? Dentro de estos ingresos, si tenemos ingresos por salarios, por servicios personales independientes y por arrendamiento, dentro de este periodo que falleció, del primero de enero hasta la fecha en que falleció, estos tres ingresos van a estar totalmente exentos por considerarse dentro del artículo 93, fracción vigésimo segunda, o sea, por exentos por herencia. Esos ingresos no van a causar, o sea, se encuentran exentos del pago del impuesto. Pero los demás ingresos, los de los demás capítulos de actividad empresarial, enajenación, dividendos, premios, intereses, bueno, los premios no, también están exceptuados, dividendos, intereses y de los demás ingresos se acumularán y se consideran dentro de la declaración anual, o si es que los herederos dicen no los tomes en la declaración anual, yo los quiero acumular y acreditarme la parte que me corresponda. Es una opción que viene en el 261 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. O sea, eso es bien interesante porque por alguna vez me tocó ver ahí ciertas planeaciones que se hacían con las personas que fallecían de, no, y pues le expidió a la empresa un recibo de honorarios de tanto, de X cantidad, ya no lo expidió, pero no lo cobró, se devengó, posteriormente fallece, la empresa tiene una deducción y ese ingreso que cobra, que queda en la, que se presenta, pues no causa impuestos, ¿no? Sí, pero sí causa impuesto porque es una prestación de servicios. Sí, y causa impuesto el de cuyus. Exacto, el de cuyus. Yo que estoy recibiendo la herencia no voy a causar impuesto. Exactamente. Pero el de cuyus tendrá que pagar el impuesto, ¿no? Y habrá que efectuar la retención y la retención del IVA y se tendrá que presentar la declaración. Fíjate, viene una pregunta de la Vinia Reyes Zárate que dice, un albacea maneja arrendamientos. ¿Debe esperar la inscripción en el registro público de la propiedad de la liquidación de la sucesión para cerrar recibos y pagos de impuestos? Dice de la liquidación de la sucesión. Es que, el albacea apertura la sucesión y cuando apertura la sucesión, significa que él ya se está haciendo cargo del inmueble y él en ese momento va a expedir los recibos de arrendamiento y presentar las declaraciones. Si se da ya la liquidación de la sucesión, lo que ocurre es que ese bien se le va a dar a el heredero o al legatario y en ese momento cuando ya se asigna o se adjudica a la persona que es el que lo va a heredar, la persona al que se le adjudicó ese bien ya se tiene que hacer cargo de las obligaciones. Entonces el albacea cumple con esta función de la administración y cumplimiento de las obligaciones fiscales desde que se apertura la sucesión hasta el momento en el que se liquida. Él es el amo y señor que tiene el control de pues estas claves, estas contraseñas y esta expedición de comprobantes. Ok, entonces a ver, platícame. Fíjate, Salvador Rotter fallece. X día. Espero que todavía falten muchos años. Muchos años, pero bueno, fallece. ¿Puedo presentar alguno de mis familiares o la albacea puede presentar el aviso de baja o cancelación del Registro Federal de Contribuyentes, así decir, pues ya se murió, vengo a presentar la cancelación del RFC, ¿se puede? Sí, el aviso de cancelación sí se puede realizar. De hecho, bueno, me adelantaré un poquito, hay una facilidad, hay una cancelación de oficio que le llaman, que viene a través de una regla de miscelánea que es la 2.5.4. Técnicamente, a ver, si el que fallece
la autoridad se allega de información proporcionada por terceros que demuestra del fallecimiento y esta persona se encuentra activa en el RFC con cualquiera de estas situaciones fiscales, es decir, si esté sin obligaciones, esté en el régimen de sueldos y salarios, en el régimen de incorporación fiscal, tenga ingresos por intereses, ingresos por dividendos o haya suspendido todas sus actividades antes, previo al fallecimiento, sin que tenga un crédito fiscal, la autoridad puede hacer una cancelación de oficio, ¿no? Eso lo puede hacer la autoridad. Ahora, el familiar también puede hacer una cancelación, bueno, puede ir a pedir la cancelación al RFC siempre y cuando la persona o el muerto, el de cuyos, no haya estado obligado a presentar declaraciones periódicas. Y también en el caso de que haya estado prestando servicios profesionales o también que haya dado en suspensión sus actividades antes de su fallecimiento y que no tenga créditos fiscales. Entonces el familiar va, presenta todos estos trámites. Hay una ficha de trámite, creo que es la número 83, que viene en el anexo 1A. Recordemos que el anexo 1A de la miscelánea es todas estas fichas de todos los trámites que se tienen que realizar, y en esta ficha de trámite 83, que es el aviso de cancelación por defunción, vamos a encontrar los requisitos que necesitamos para que el familiar vaya a efectuar esta cancelación, que digo, pues se puede resumir en pues llevar la identificación de que eres el familiar o eres el tercero interesado, el acta de defunción de la persona, y algo bien interesante es, si estaba obligada esta persona a realizar actividades vulnerables, llevar la baja de la realización de esta actividad vulnerable, ¿no? Para que entonces ya el SAT te pueda dar tu acuse de cancelación del RFC y pueda descansar tu familiar en paz, ¿no? Ahora sí, desde el cielo, en la ofrenda le pongas la forma RX y le digas, mira, ya afecté tu cancelación, tranquilo. No vas a poder poner en el altar y hasta su baja en el Seguro Social. Y su baja en el Seguro Social, ya descanse en paz y ya que ya no sigas con el Satanás y subas al cielo con Dios. Ya están todos los papeles en el altar para que no tengas problemas. Es correcto, ya todo está totalmente regularizado, pero sí lo puede hacer el familiar, ¿eh? Eso sí lo pueden hacer el familiar con estos supuestos, y ojo, recordar que también la autoridad puede hacer esta cancelación de oficio con estos supuestos que les comenté, y de hecho no le he leído la regla 2.5.4 de la miscelánea. Ok, fiscal. ¿Te parece? Vamos a una pausa. Luis Daniel Fuentes Hernández, saludos Salvador y a tu invitado y a nuestra querida facultad, aunque soy EBC. Bueno, está bien, se puede corregir el camino y venir a la facultad a estudiar una especialidad, un posgrado. Tú de repente también ibas muy bien, de repente como que te saliste, pero corregiste. Hay que probar ciertas cosas y después dices, bueno, hay que regresar. Después de probar otras cosas dices, no hay como la UNAM. Sí, no, y los posgrados son muy buenos, o sea, los maestros que ustedes pueden encontrar en la facultad, en el posgrado de la Facultad de Contaduría, hay expertos en este tema de la asociación. El maestro Milla es un máster total en tema de código civil. No, y te puedo hablar de muchos, el maestro Raúl Ramírez, el maestro Milla, que aquí los hemos tenido de invitados. Hay una calidad impresionante, y mira, yo también corregí el camino, yo no soy egresado de la UNAM, soy egresado de la Universidad La Salle, pero pues tengo 33 años en la UNAM, creo que ya soy más UNAM. Nos pregunta Daniel, y resulta que sale otra familia, y a ver qué resulta, en el caso que nos estaba planteando el maestro Diego Olvera. No, pues resulta que se va a poner más interesante, ¿no? Luego yo creo que estos juicios de estas sucesiones legítimas se vuelven más largos por años, acaban años y años hasta que se pongan de acuerdo, el juez acaba de decidir. Es todo un problema dejar sin testamento, ¿no? No, pero fíjate que a mí me ha tocado ver así, no que aparece otra familia, me ha tocado ver por una sucesión hermanos demandándose entre hermanos de mismo padre, misma madre, hermanos, no medios hermanos ni familias que por ahí aparezcan adicionales, demandándose, haciendo pedazos, metiendo a la cárcel al hermano. Imagínate todavía, o sea,
sí es importante dejar el testamento, ya lo hablamos en septiembre, pero ahora estamos hablando de las consecuencias de haberlo hecho o no haberlo hecho y qué es lo que va a pasar. Lavinia Reyes Zárate, en el caso de que un arrendador que fallece y era usufructuario de los inmuebles, ¿pueden cancelar su RFC sin apertura de la sucesión? Fíjate qué interesante pregunta, y yo le diría a Lavinia, por favor, voltea a ver el paquete de reformas fiscales para el año que entra respecto del tema que estás hablando. Y no, viene una modificación ahí por parte del avalúo, del usufructo, todo ese tema, ¿no? Porque al final es como desmembrar la propiedad, ¿no? Puedes tener el usufructo de este derecho real y temporal de gozar de bienes ajenos, y habrá que ver si tenía la propiedad plena, ¿no? Todo un tema también. Así es, y que además para el año que entra la transmisión del usufructo se va a considerar enajenación y se va a causar el impuesto por... el impuesto a la renta por la enajenación de ese usufructo. Y también fíjate que me llamó mucho la atención que lo van a considerar activo fijo y se va a poder depreciar el usufructo. No, se pone interesante el asunto. Ariadna Hernández, después de la defunción, ¿hay un periodo permitido para abrir la sucesión testamentaria? Y yo quisiera complementar esto, porque mucha gente dice, es que no tengo dinero, y la persona falleció y pasaron... Y como dice una canción, ¿cómo han pasado los años? Y nadie hizo nada. Y bueno, si todos los herederos están de acuerdo, pueden ir con el notario y se acabó. Puede ser rápido sin irte a un tema con el juez, ¿no? De aperturar y estar gastando en abogados y todos estos temas. Si es que te ponen, si todos están de acuerdo, es tan fácil con ir con el notario, decir somos los herederos, apertura la sucesión y se acabe la transmisión de los bienes. Pero si no... Es ahí donde empieza el problema, donde sale alguien y dice, pues yo quiero estos bienes, yo fui el que cuidé a mi papá, a mi mamá, yo tengo más derecho que tú, y vaya, ahí es donde yo creo que hasta a veces, entre tanto estar gastando en juicios, ya se acabaron hasta la herencia, ¿no? Porque ya se gastaron más que lo que iban a recibir. Exactamente, porque hay que recordar, toda la masa hereditaria, todos esos bienes que dejó el de Cuyos, van a servir para remunerar al albacea, para pagar los gastos mortuorios, para ir pagando todas estas deudas e inclusive los honorarios de los abogados. El albacea no tiene que desembolsar esos gastos, todo eso sale de la masa hereditaria. Y entonces, si esto se vuelve muy costoso y muy largo, pues imagínate con qué se van a quedar, ¿no? Es a veces sí, donde no se ponen a pensar. Tengo una pregunta de Rosario Martínez que quisiera hacerte después de un par de preguntas que van a servir de antecedente para poder llegar a esta pregunta, y que las tengo casi anotadas desde el principio del programa. pero ha estado muy interesante, y como siempre me encanta tener invitados en este programa, porque no sabes cómo aprendo de ellos. Y por tu generación, no fuiste mi alumno, pero pudiste haberlo sido, y algo que me encanta y me llena de orgullo es hoy aprender de los que estuvieron en generaciones que pudieron haber sido mis alumnos. Me llena todavía más, se siente más satisfacción aprender de los jóvenes que aprender de los colegas de mi edad o de viejitos de los que ya aprendí mucho, como mi querido amigo Balta. No, maestro, todo lo contrario. Para mí es un honor estar compartiendo los micrófonos, y no, que yo aprendo más de usted estando aquí que en otro lugar. No te creas, no te creas, pero mira, a ver. Cuando yo presento un aviso, yo acepto el albacea. Eso lo voy a hacer normalmente ante un notario. Uh-huh. Con ese documento voy a poder ir al SAT. ¿Y qué va a pasar con la firma digital del de Cuyos? ¿Qué va a pasar con los sellos digitales? Tú ya me dijiste que el RFC lo que van a hacer es cambiar mi homoclave, si el de Cuyos fuera un servidor, y van a quitar la primera letra y van a ponerle una S para que sepan que sigue siendo la misma persona, pero en una sucesión. Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con esa firma y esos sellos digitales? ¿La autoridad los va a cancelar? ¿Va a expedir unos nuevos? ¿Qué es lo que va a estar pasando? Pues va a haber una firma y unos sellos que va a usar exclusivamente el albacea, o sea, porque necesita presentar las declaraciones y expedir los comprobantes fiscales, ¿no? Entonces, pues ya los que tenía el de Cuyos, pues esos quedan, pues tienen que quedar obsoletos, no los van a poder utilizar, porque si cualquiera, imagínate que el contador tuviera acceso a ellos, puede andar presentando cierta información. El albacea tiene que estar tranquilo de que la información que él tiene, estos certificados, esta nueva FIEL, por así llamarlo,
que va a tener este certificado, él va a poder expedir los comprobantes y él solo tiene que tener el control, nadie más. Si él puede por mandato decir, oye, ayúdame, por mandato sí lo puede realizar, pero él se vuelve en esta responsabilidad solidaria la persona que más interés debe de tener de andar cumpliendo con ello, ¿no? Para poder presentar declaraciones anuales, todo lo que tengan obligaciones. Así es, entonces fíjate, efectivamente, el SAT en ese momento agarra y dice, se cancela las firmas digital, se cancela los sellos digitales, ya no puede nadie utilizarlas, no me va a cancelar lo que conocíamos como CIEC, la contraseña, pero la va a tener que generar nuevamente el albacea, y esa es una recomendación, porque en ese momento le van a decir, genera una nueva firma, tramita unos nuevos sellos. Pero ahora déjame con la segunda pregunta que estaba yo pendiente de hacerte. Porque, ojo, poca gente pone atención. Resulta, Álvaro, que tú tienes tu oficina en un inmueble que te lo renta el propietario Salvador Rotter. Ok. Pero tú no sabes que Salvador Rotter falleció. Nadie te avisó. Ajá. Y de repente te llega el recibo de renta igualito y sigue diciendo Salvador Rotter Aubanel. Pero el RFC ya cambió. No, no me tendría, o sea, se le va a espantar decir, ¿qué pasó? No pensarás que hubo un error, pero realmente ese comprobante sigue teniendo sus efectos fiscales y va a ser completamente deducible para mí. No tendría por qué decir, oye, aquí hay un fraude. Aquí hay un fraude, la homoclave está mal, alguien está haciendo indebido. No, lo que pasó, y a lo mejor en ese momento te enterarás de la lamentable noticia de que tu arrendador pasó a una mejor vida y que ahora vas a tener un comprobante con un caso especial, ¿no? Que son esos casos extraños que a veces nos toca en la vida profesional ver de, ah, caray, ¿por qué hay una S? ¿Qué pasó aquí, no? Así es. No espantarse, calma. Es completamente deducible porque ya estamos dando a entender que estamos, ya la sucesión es la que te está expidiendo el comprobante, ya no el de cuyos, ahora es la sucesión. Pero fíjate que mi pregunta va porque en los impuestos después de la muerte, las obligaciones fiscales de la albacea y la cancelación del RFC afectan a terceros, porque a lo mejor el contador ya tiene su base de datos hecha para presentar la DIOT. Sí, y a lo mejor el contador no se dio cuenta y ya lleva 3 meses presentando la DIOT con el RFC del de cuyos, que pues ya no está, y que hace 3 meses le siguen expidiendo el recibo, pero lo único que cambió fue una letra. Sí, y no, ahí no tendría que haber ningún problema, porque al final del día entendería que hay un vínculo entre los dos en la suma clave, o sea, no. El hecho de que yo no haya tenido el cuidado de ver que mi comprobante fiscal viene algo extraño, diferente en el RFC, no significa que yo esté incumpliendo, ¿no? Al final del día, creo que hay los elementos y las pruebas suficientes para decir, es la misma persona. A ti, SAT, lo que te interesa saber es que quien me expida el comprobante, a quien yo le estoy pagando el arrendamiento, realmente sea el contribuyente y no me esté inventando un RFC de quién sabe. De quién sabe quién, y además en mis registros contables, en los términos del 33 del reglamento de código, en mi póliza debería estar el RFC y el folio fiscal, y entonces ahí me debería estar dando cuenta que el RFC cambió. Y ahora sí, viene la pregunta de Rosario Martínez, que yo creo que se la estoy haciendo de emoción como esos programas de la televisión, después de las pausas les digo, no, bueno, Rosario pregunta, es si el albacea puede solicitar la devolución de saldos a favor que tenía el de cuyos. A 100 contadores dijeron, vamos a responder en esta. Sí, estamos en 100 contadores dijeron. Ahora ya no es contadores casos de la vida real, ahora es 100 contadores dijeron. Donde el albacea podrá obtener el saldo a favor. Lo que ocurre es que al final generó el albacea el saldo a favor, el de cuyos, es que en un inicio tenía el tema del saldo a favor. Aquí ya cambia la sucesión. El albacea es el que administra, ¿no? La cuenta bancaria, los datos que a lo mejor se dio en el momento que se pidió ese saldo a favor, pues son del de cuyos. El albacea es que se va a encargar de administrar y esa cuenta caerá en la cuenta del fallecido, y cuando se obtenga el saldo a favor, el albacea dirá, sabrá a quién se le queda ese dinero dependiendo de cómo se haya quedado en el testamento. Pero al final del día, el albacea, como cuenta con las claves, como es el que se va a encargar de la administración, de todo esto, es el que va a estar a lo mejor hasta atendiendo los requerimientos, ¿no? Que ahora le van a estar llegando en el tema de la sucesión, ¿no?
Y va a estar teniendo los requerimientos y probablemente las auditorías que se generan por la solicitud de devolución de impuestos, ¿no? No, y es el que tendrá que estar consiguiendo ahora toda la información y preguntarle a los contadores, oye, te están pidiendo esto, dámelo, ¿no? Pero el albacea lo que no podrá hacer es, pues decir, ah, el dinero va a caer en mi bolsa. No, es dinero de la sucesión. Es dinero que él se encargará de administrar y de obtener, porque al final del día los interesados de ese dinero van a ser los herederos o los legatarios, porque ellos van a decir, oye, por ahí había un derecho que se va a materializar en dinero, que es la obtención de este saldo a favor, y habrá que ver en el testamento quién se queda con el dinero que hay en las cuentas bancarias, ¿no? Pero aquí ya corresponde a la albacea realizar estos trámites. Ve la responsabilidad tan enorme que tiene la albacea, y por eso hablábamos, ¿no? Tiene que ser alguien que, aparte de que realice este cargo honorable, que está cumpliendo con esta voluntad del de cuyos, pues tenga estos conocimientos o se sepa asesorar para poder obtener todo esto a su favor, y que el fallecido no esté en el cielo diciendo, no puede ser que no me han dado mi saldo a favor, no, que Hacienda me devuelve en 5 días. Sí, va a estar con un ojo al gato y otro al garabato, va a estar volteando a ver qué ha pasado con su saldo a favor y le va a venir a jalar las patas al almacén. A los mismos del área de devoluciones. De sí. Devuélveme, ¿no? Devuélveme mi saldo a favor. Nos van a ocupar mis herederos. Pero fíjate que hay un detalle interesante: el dinero va a caer en la cuenta bancaria. Y aquí el banco no le va a importar el testamento. Uh-huh. Al banco lo que le va a interesar es la persona que el de cuyos puso como beneficiario. Sí, y pues si son beneficiarios únicos o mancomunados o cómo está el rollo, ¿no? Y ellos dirán, pues aquí está y ven por el dinero, ¿no? Ahí te lo doy. Todo así problema. Es que, ojo, beneficiario mata testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás dando clases en la universidad y tienes un seguro, un pago de marcha. Ahí nombraste un beneficiario. Ese beneficiario mata testamento. ¿Sí? Porque tú lo designaste, ¿no? Así ya. Es. En el Colegio de Contadores a lo mejor estás registrado y tienes un fondo que te pagan en caso de que fallezcas. Nuevamente, beneficiario mata testamento. El seguro de vida, todo en los lugares donde te piden que pongas un beneficiario, como es la Afore, los seguros de vida, etcétera, 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 va a matar testamento. Sí, no, y ahí habrá que tener cuidado precisamente con este tipo de instrumentos para... pues decir, mata la voluntad, ¿no? Porque puedes tener las cuentas bancarias, pero espérame, dentro, antes de la cuenta existía este beneficiario que, porque esto significa que en vida el de cuyos él decidió a quién se le va a dar esos beneficios, ¿no? Es como una deducción con una cláusula suspensiva que se detonará en el momento de que, llega a dar, ¿no? Y el testamento es la última voluntad, que es una voluntad posterior al nombramiento de beneficiarios. Exactamente. Entonces, aguas con eso. Entonces, eso de verbo mata carita es de beneficiario mata testamento. Bien, para ir cerrando el programa, tenemos varias preguntas. Diego Olvera, con la pregunta que había, con la que empezamos, nos pregunta que en qué momento puede el albacea firmar ya ante notario la escritura de esa compraventa que hizo el de cuyos antes de fallecer. Yo creo que ahí, pues, analizando un poquito cómo está el tema, pues si él se va encargado, o sea, no le veo problemático. Si la compraventa ya se perfeccionó, si todo está bien, el albacea sin problema puede ir a hacer esa transmisión de la propiedad, porque él, volvemos al inicio, ¿no? Él está representando de cierta manera el del cuyos y va a formalizar esa transmisión de la propiedad hacia un tercero. Entonces, pues será en el momento adecuado en el que ya hayan decidido, ya se fijó el precio, está la transacción completamente cerrada, ya lo único que pasa es cumplir con estas formalidades, ¿no? De tener la escritura para que se registre en el registro público de la propiedad y comercio y no haya ningún problema. Yo creo que ahí no hay tema, en tanto no salga alguien que diga que quiera desconocer esa compraventa y nos metamos en el problema inicial que señalábamos, ¿no? Claro, pero aquí yo creo que lo que necesitaríamos serían dos cosas. Uno, la aceptación del cargo, y dos, el trámite de la nueva firma electrónica para que la persona quede inscrita. Como la persona no estaba inscrita, pues el albacea tendrá que inscribirlo con el documento de la aceptación y ahí generará su firma electrónica para poder presentar la declaración
del de cuyos. Y con el tema de, pues él tiene que tener el documento en donde ya aceptó el cargo de como albacea, ¿no? Que le da el poder de por qué puede él hacer el acto por parte del de cuyos, ¿no? ¿Por qué tengo la representación? Ah, porque ya tengo el cargo de albacea y aquí está el instrumento que me otorga ese cargo y yo puedo efectuar no quise decir por cuenta de él, sino que estoy realizando, cumpliendo, dejando todo en regla estas cosas que el de cuyos ya no puede realizar. Claro. Adna Suárez nos hace una muy buena pregunta y va a estar difícil de contestarla porque hay muchas variables. Oh, que más o menos, ¿cuánto cuesta un juicio de sucesión testamentaria? Bueno, esto puede hacerse ante notario o puede hacerse ante un juez, ¿no? Sí, sí, no, ahí dependerá mucho de los notarios, ¿sabes? Como, híjole, y es que también puede ser muy subjetivo de todas las cosas que ocurran, ¿no? Si todo va encaminado, todo va bien, pues puede ser un juicio chiquitito. Si hay problemas en el camino, entre gastos de abogados, entre todo eso, puede ser un juicio. No, y también si hay inmuebles, porque va a haber que pagar, no se va a pagar impuesto a la renta, pero se va a pagar impuesto sobre traslación de dominio. Sí, todos esos cargos que se van a ir haciendo, entonces va siendo costoso, ¿no? Si morirse no es fácil, ¿no? O sea, todos ¿no? pensamos que todo acaba ahí, pero no, la realidad es que pues todo lo demás continúa, ¿no? Así es, para la persona que se murió, ahí llegó para él, en el plano terrenal, como bien lo has dicho, pero fiscalmente él sigue vivo, ¿sí? En este país los muertos siguen pagando impuestos mientras tengan negocios a su nombre, mientras tengan bienes que enajenar. Se tendrá que pagar impuestos. No, amigo, mientras no tengan ese acuso de cancelación, porque es bien importante esta distinción que hacíamos. Una cosa es la suspensión de actividades, que es decir, ya no realizo yo una actividad económica, y otra cosa es decir, ya estoy cancelado. Esto implicará que mi RFC ya de plano está dado de baja de los sistemas, ya no existo para el SAT. Le digo, y muy a colación ahorita con estas iniciativas de la obligatoriedad al RFC a los mayores de 18 años que tendrán su RFC y hasta cuándo podrán quitarlo, hasta el momento en el que hagan una cancelación, ¿no? Si me suspendo, significa que dejé de realizar esa actividad económica, ¿no? Pero sigo activo en el padrón de contribuyentes, suspendido, que ya no realizo estas actividades, a lo mejor ya no realizo la actividad empresarial, ya no presto los servicios profesionales o el arrendamiento, pero sigo activo en el padrón. La cancelación ya es la baja definitiva que se hace, y precisamente se hace pues para que alguien no le dé un mal uso a esos RFCs y de repente alguien esté emitiendo comprobantes de alguien que supuestamente ya no existe, que casi no ocurre en México, no, mágico. No, me dijeron que eso pasaba en Noruega. Eso pasa en Noruega o en Suiza, que de repente dicen, ay, ¿quién está emitiendo comprobantes? Ya ni existe. Entonces, pues es lo que se busca precisamente, ¿no? La cancelación ya da la tranquilidad de que ese RFC ya queda de cierta manera inactivo, ¿ya? Así es. Adriana Almaraz nos pregunta, ¿en qué momento se puede presentar la baja del de cuyos? La baja la cancelación, como lo comentábamos, es si no estás obligado a presentar declaraciones periódicas, pues puede ir el familiar a decir, se cancela y también recordar que de oficio lo puede hacer la autoridad. O ya la cancelación de la sucesión. Hay un aviso de apertura de la sucesión y hay un aviso de cancelación ya del RFC de la sucesión que hace el albacea una vez que ya termina su cargo, que hace el reparto de los bienes, y es el mismo albacea quien va y dice, ahora sí, ya cumplí mi encargo, ya distribuí los bienes, ya hice toda esta administración, los repartí, los entregué, quiero que se cancele este RFC. Si te acuerdas, Alejandra Ortega hace un excelente comentario respecto a la pregunta que te decía yo, que casi no sucede, que no se dan cuenta de los RFCs para presentar las DIOTs, y dice, eso quiere decir que ese contador no hacía un compliance mínimo de validación del 69B de código, ni en el software de contabilidad, ya que en muchas ocasiones estos softwares te mandan una alerta de cambio en el RFC. Sí, no, y pues sin duda esto es muy importante, el tema del compliance fiscal para lo que viene en un futuro se ha vuelto en una herramienta importante para nosotros como prestadores o asesores de los contribuyentes. Y ahorita que hablaban del 69B me acordé de algo que cambió para este 2021, que es una modificación al artículo 27, creo que es el inciso D, fracción novena, que en el tema de la cancelación del RFC habrá que ver también que este no se encuentre en las listas del 69B, que tengo crédito fiscal a su cargo,
Porque si no, nos van a hacer cansada que se dé esa cancelación. Exacto, fíjate qué buen tema para cerrar. Ojo, revisen que el de Cuyos no vaya a estar boletinado en 69, porque seguramente tiene un crédito fiscal, y entonces cuando quieras aceptar el cargo de albacea o quieras aceptar la sucesión, porque también, ojo, me puede nombrar el heredero, pero pues es como cuando decían, vendo Mexicana de Aviación en un peso, a ver quién era el valiente que compraba Mexicana de Aviación en un peso. No, entonces imagínate, ahora los albaceas tienen que revisar las listas negras para decir, no, hombre, deberían de ponerme dentro de las excusas como albacea, de si está en el 69, yo no quiero problemas y no me quiero hacer cargo, ¿no? Sí, claro. Porque esto también puede ser un problemón, el andar viendo si era un EFO la persona que quiero cancelar, ¿no? Porque recordemos que el EFO son personas físicas o morales que facturan estas operaciones simuladas, ¿no? Y digo, también casi no ocurría en México, y es algo que también se agarran a personas terminales con una enfermedad terminal, y es precisamente que se dio este cambio, ¿no? Las ocupaban para que emitieran estos comprobantes que amparaban estas operaciones simuladas, pues los cancelaban y decían, ah, pues ya, hasta ahí llegó, ¿no? No, ahora la autoridad trata de ver no quién se la debe, sino quién se la paga, ¿no? Y esa persona no va a poder descansar, y entonces, pobrecito, en el altar, no sé qué le van a poner en el altar de muertos. Su lista de no puedes descansar porque estás en el 69. Le vamos a poner la lista del 69 circulado su nombre. Su nombre rojito, yo creo, ¿no? Así es. Bien, última pregunta, y con esto vamos a despedirnos. Adna Suárez pregunta que si las tierras ejidales, un derecho ejidal puede quedarse en un testamento. Sí, yo considero que sí, el tema del derecho agrario también tiene sus peculiaridades con el tema de los comuneros y todos estos temas, pero sí, también, es un tema súper interesante. Los abogados que se dedican a esa materia saben más cómo aplica el derecho agrario, pero claro que sí, eso sigue siendo algo que se puede transmitir a las personas que pues, van a seguir trabajando seguramente estas tierras, ¿no? Que van a seguir generando los frutos de la misma. Eso también claro que es susceptible de heredar, sí, aunque ahí tendrá sus peculiaridades en temas de derecho, claro, pero sí es viable, eso también es posible. Así es. Entonces, señores, pues muchísimas gracias. La verdad es que he aprendido mucho, me he divertido, hemos platicado, hemos hecho un altar de muertos a todos los que se nos fueron en el 2020 y 2021, y a todo mundo en esta época que se avecina de muertos, y hablando de la sucesión, ya saben qué otras cosas deben poner en el altar. Álvaro, gracias por aceptar la invitación, gracias por tus comentarios, y una felicitación, como siempre, muy claro. Oh, muchas gracias, Teo. Todo lo contrario, es un honor compartir los micrófonos con usted, maestro Salvador Rotter. Créame que yo soy el que más aprendo estando aquí. Y bueno, se acercan estas fechas de recordar a nuestros fieles difuntos. Yo sé que han sido años un tanto complicados por estos temas de la pandemia. Veremos que hemos perdido seres queridos, pero qué mejor que seguirlos recordando, remembrando y recordar que pues provenimos de nuestras raíces, siguen ahí. Y como decimos, ojalá también estar al pendiente de este programa para dejar las cosas claras y que cuando nos vengan a visitar digan, ok, ya, estoy tranquilo porque tengo mi cancelación en el RFC, y qué bueno, ¿no? Palomita y estrellita a todos mis hijos, mis hijas que sí. Y al albacea, que les dije que hizo las cosas para que yo pueda descansar y pudieran poner mi cancelación del RFC en mi tumba en el altar. Exactamente, ¿no? Pues muchas gracias, maestro. Gracias. Agradezco mucho la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en este programa. Y recuerde, más vale prevenir que una auditoría. Y se despide su amigo Salvador Rotero Abanel. Hasta la próxima. We'll be right back.